amigos, esta es una de mis joyitas con las que me casé. Y ella, y esta, mi suegra lo ha puesto aquí en la imagen de Lakshmi. Amigos, ya terminamos de hacer la puya y ahorita ya estamos cocinando. Yo voy a hacer el, como decir, el segundo seco y mi cuñada va a hacer el guiso, que es el sambar. Yo he hecho el bhaji, que voy a hacer uno con pimientitos y con garam masala que me enseñó mi cuñada Yoti. Así que, bueno amigos, les cuento que fue una puya muy bonita, muy especial, porque como ustedes saben, mi esposo no pasa Diwali hace muchísimos años y de verdad que fue muy emotivo porque de pronto todos se pusieron a llorar, porque bueno, es algo como, imagínense que tú no pases en tu casa una Navidad por más de una década, entonces es algo bien fuerte, ¿no? Y bueno, lo que sí, amiguitos, les digo que Rushi no cooperó, ese niño estaba poseído hasta que se ha quedado dormido. Gracias a Dios está durmiendo y me está dejando cocinar, así que bueno, ojalá que se relaje un poquito, porque Rushi sí pasó mala noche, ¿no? Parece como que estaba nervioso por el camino, todo, y cuando llegó no quiso dormir, pero ya está listo para dormir, amiguitos. Y yo, cuando termine de cocinar, cuando ya esté todo listo, les enseño cómo quedó todo el almuerzo, perdón. Aquí en mi familia política lo que hacen es cocinan después de la puya. Así que no sé cómo serán otras casas que celebran el Diwali, pero aquí es así. Thank you, the same to you. Happy Diwali. Hi. Happy Diwali. Amigos, les cuento que acá nuestro querido Rushan le dio fiebre, no sé por qué, creo que fue el cambio de clima. Ahorita hemos salido del médico y nos ha mandado una medicina, porque la que yo tenía para la fiebre, que le muestro, le digo, yo siempre tengo duda antes de dar algo. Entonces, antes de darle, pues, preferí ir al médico, ¿no? Entonces me dijo, mira, esto es hasta los 6 meses y Rushan ya tiene 8. Y Rushan pesa 11 kilos. Me dijo, no, me dijo, él ahora necesita otra medicación. Ah, ya, entonces, bueno, gracias a Dios fuimos y antes de darle, bueno, ahora ya le di su medicación y me dijo que no me preocupe, que es un virus, que eso se pasa en 1 o 2 días, que se le dé por 2 días la medicación y ya. Y nada, ahorita estamos esperando a mi cuñada, también está comprando unas cositas para la casa, unas cositas para dar a la familia que viene a visitar. Y vamos a comprar también la medicina que nos dijo de Rushi. Él nos dio un poco que tenía, pero tenemos que comprar nosotros. Bueno, y les cuento, amigos, que en el consultorio de aquí de este médico, las vacunas están mucho más baratas que en Goa. Así que yo le digo a Prakash, bueno, la próxima venimos a vacunarlo acá. Pero bueno, no se puede, no, el tiempo y todo. Pero sí, amiguitos, ¿cómo es la diferencia? Es la diferencia entre Goa y, pues sí, Dar, bueno, los precios son muy diferentes. Ay, amigos, está de noche aquí, pero así se ve un poquito cómo celebran. Esta es la calle principal. Por allá está la farmacia, pero bueno, así se ve.